Ex procuradores sostienen que la fiscalía debe investigar a Dina Boluarte por financiamiento ilícito y lavado de activos debido a aportes no declarados. Luis Vargas Valdivia y Julio Arbizu indican a Infobae que hay suficientes elementos, como las recientes declaraciones de Henry Chimabukuro y María Sánchez Maritza Sánchez, para que se inicie una indagación de oficio contra la Presidenta de la República. La Presidenta de la República, Dina Boluarte, ha tratado esta semana sin éxito de deslindar sobre presuntos aportes no declarados durante su campaña en las pasadas elecciones generales del 2021, cuando postulaba en la percha junto a Pedro Castillo por las filas de Perú Libre. Sin embargo, hay pruebas que la contradicen. Su exsecretaria Maritza Sánchez reveló que había una agenda donde se anotaban todas las actividades de Boluarte Segarra, reuniones con aportantes y transferencias de dinero. Es ahí que un nombre salió a tallar, como es el del empresario pesquero Edubigis Beltrán, quien le había dado 150 mil soles en efectivo que no habría sido declarado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Ante tal hecho, la jefa de Estado salió a negarlo todo. Lo que la señora Maritza Sánchez dijo en un medio de comunicación, lo único cierto es que Henry Chimabukuro y ella fueron enviados por Pedro Castillo. Todo lo demás es falso. No he recibido ni un solo sol de absolutamente nadie, dijo el martes pasado. Nuevamente, la realidad pintó otra historia. El portal El Foco mostró audios y chat entre Sánchez y Boluarte que confirmaban que no solo era financiada por el empresario Beltrán, sino por Henry Chimabukuro, uno de los ex asesores más cercanos del expresidente Castillo. Es más, el portal Epicentro emitió también una entrevista ayer en el que Chimabukuro señala que él llega a la campaña de Perú Libre por intermedio de la actual mandataria. En otro momento de la entrevista, Chimabukuro indicó que ha presentado las pruebas de los aportes a la fiscalía. He pedido facturas en donde se ha hospedado la señora Dina Boluarte y el equipo de campaña y quien habla el pago de alimentación. Siempre viajamos un grupo de 10. Siempre me agradecía por el apoyo, aseguró. En base a las revelaciones, Infobae consultó con ex procuradores anticorrupción sobre las medidas que el ministro público puede disponer. Por cierto, frente a graves revelaciones, la fiscal Patricia Benavides ha tenido un notorio silencio. El ex procurador Luis Vargas Valdivia indicó a este medio que si se amerita una investigación preliminar de oficio por parte de la Fiscalía de la Nación, porque el ordenamiento legal ya no permite el aporte de procedencia ilícita a las campañas electorales y por eso cuenta con el sustento que el Estado otorga a distintos partidos para que puedan realizar sus actividades y así evitar dinero de procedencia que puedan ser ilícita, anotó. Esto ha sido todo por hoy. Espero que esta información haya sido relevante. Recuerda suscribirte, compartir, darle like y regalarnos tus comentarios. Hasta la próxima.